Al término del encuentro entre Tigrillos Dorados MRCI y Selva Cañera, platicamos con el delantero felino Edgar Giovanni Esparza, quien habló de este juego de ida y del resultado conseguido. No, que nada, agradecer a la afición que estuvo con nosotros y pues vinimos a sacar todo desde el primer minuto. Nosotros sabíamos que las cosas iban así porque lo trabajamos día a día y semana con semana. Y pues aquí estamos dando resultados. Ya no se puede cantar victoria. Los partidos de liguilla duran 180 minutos y ahora nos tocó estos minutos dar la ventaja a nosotros y no podemos bajar las manos y seguir trabajando. Esparza tuvo una gran temporada y eso se ha visto reflejado en los marcadores. De eso habla el goleador, que tiene dedicatoria especial en cada tanto. No, que nada, a Dios y a la familia que está siempre apoyándonos, a la afición que vino con nosotros y a un tío mío que está en Querétaro. Yo me quedé muy contento por los goles que hice. Pues no se dio la meta que quería alcanzar y caer en primer lugar, y pues no queda más que trabajar y seguir por el siguiente torneo y seguir dándole. Por último, el número 13 nos dijo cómo jugarán la vuelta de estos 32avos de final. Pues vamos a ir con todo y dejar todo por el equipo, y vamos a salir con humildad, y si podemos meterle 2, 3, 4 lo vamos a hacer y no vamos a bajar los brazos. Estuvo fuerte, no esperábamos esto, calorón que hace todos los días, y a descansar ahora sí. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.